en este momento. Así es, arranca, arranca, arranca. Don Nico va tomando la recta y alistándose. Ahí tiene uno que a frenar bastante fuerte y hacer el slalom, que lo está haciendo bastante importante. Llegamos a esa zona de frenado, pasamos un poquito, pero miren, y una vez ubicó el vehículo para la reversa, eso fue inmediato, no pierde tiempo, miren. Es cierto, y mira que no tocó ninguna de las maletas, lo que significa que hasta ahí, última zona de slalom, y posteriormente, uff, la pasa espectacular, muy bien, pasó muy habilidoso. Muy rápido, pasó muy bien. Ahí lo vemos tomando con mucha destreza y velocidad la zona de slalom. Lo vi muy cómodo, pasó no tan rápido, no tan lento, pero haciéndolo con mucha técnica. Sí, ¿no? Porque desde que entró vimos que tenía una posición clara por dónde entrar el slalom. Eso suma tiempo porque a veces la gente como que va de frente a los conos, ¿no? Y hay que perfilarse antes para poder tomar el slalom de la manera más rápida. Sí, otra cosa que se nota es realmente la gente que logró aprovechar los días de práctica y que se ha empeñado a practicar bastante en el simulador. Eso se nota mucho la diferencia, la verdad. Tenemos zona de retroceso. Perfecto. Una reversa, hacer el cambio rápidamente de reversa a primera y arrancar rápido para poder perfilarse a la zona de slaloms final. Recta de meta, cruza la línea. Vi un arranque lento, lo veo. Lo vi siento como que se le están como colgando los cambios. Sí, vamos a ver si recupera. Llegamos y por cierto, va en una Freightliner Cascadia. Sí, se iba demorando en el inicio. Vamos a ver qué tal le va, pero a ver si logra recuperar ese par de segundos que perdió ahí en el arranque. Ahora, tengamos en cuenta que los nervios a veces a uno le juegan una mala pasada. Se perfiló bien para hacer la reversa, pero se pasó. Estuvo muy, muy larga la frenada. Y eso creo que le va a costar también. De igual manera entró perfecto, un poquito más atrás de lo normal. Pero esperamos que el tiempo esperemos que alcance para clasificar, sí. Igual recuerden que este tiempo que están haciendo acá es para enfrentarse en duelos. Pasa por línea de meta. Exacto, y vamos a ver con quién le toca. Línea meta 1:27.0 en el crono en pantalla. Arranca con una buena velocidad, un poco lento, pero ya va recuperando. Sí, ya lo vimos que se tardó en iniciar, tuvo como un despertar lento, pero ya va avanzando por la zona del slalom. Lo noto como tranquilo. Siento que como sí, relajado. Tiene una salida un poco demorada, se demora un poco en como despegar el vehículo, de pronto esté saliendo en un cambio muy alto, es lo que puede suceder. Entonces, vemos aquí el toque por esa del maletín. Por esas razones que no los vemos salir tan rápido y pasa justamente esto. Se pasan en la frenada por vemos una frenada larga, vemos una reversa, uy, reversa fallida por lo que vemos por acá. Una reversa un tanto perdido. Es que eso pasa tal vez por llegar tarde o por no tener preparada la prueba. Los temas de las prácticas realmente a ver, esos son varios factores, ¿no? Como el factor tiempo o demás. Pero vemos que aquí tuve una reversa errónea, tenemos penalización en este momento. Y aún no ha recibido el verde del juez. Perfecto, ahí toca recibir al verde del juez. Digo que no lo he tocado, venga, se lo llevo hasta la línea de salida. Ahí le pegó el empujón a la maleta para que no quepa duda. Bien slalom, tiempo bastante, bastante alto. Vamos a ver con cuánto registra, creo que vamos a llegar a los dos. Efectivamente, registramos con 2:02 en esta prueba. Hay que mantenerlo, por eso vemos que como que está retrocediendo. Y se fueron. Les dan la salida, señores, y vemos cómo iniciaron. Tuvieron un inicio bastante parejo, pero Don Nico demostró destreza y velocidad arrancando o despegándose de Falex muy rápido, los dejando muy atrás. Efectivamente, llegamos a la zona de frenado. Frena. Uy, fue madre, vamos a ver. No se pase, se pasa un poco más Don Nico. Pero vemos que Falex mejoró mucho su nivel, se ve la diferencia. Listo, ahí ya recibe el verde del juez. Sí, me quedé solo. Segunda zona de frenado la hace ver fácil y sencilla. Debe tocarse la maleta delantera con el bumper, reversear hasta la línea blanca. Hasta recibir el verde del juez. Puede arrancar. Volver a arrancar. Vemos la última zona de frenado que está Nico. Falex continúa dando retroceso en la última zona. No, mira, tomando impulso. Tercera zona de frenado frente a la línea de salida. Última zona.
Viene tomando impulso. Tercera zona de frenado frente a la línea de salida o en la recta de meta del autódromo de Tocancipá. Llegaba Falex muy rápido, pero se pasaba de frenada. Tenemos a Don Nico ya con el tiempo registrado de 1.25 en esta prueba, 1.25.2. Vemos que Falex está dando la reversa. Le dije que practicáramos. Viene tomando impulso y vamos a ver qué tiempo nos registra. Sí, huevón, pero con qué tiempo yo estaba yo creería que esto... Así es, arranca en línea de salida. Vemos cómo ya empieza Pollito Chi a dejar atrás a Garnica. Sí, en esta zona de frenado vuelve. Uy, tenemos un logra... del competidor. ¡Ay! ¿Qué pasó? Viene muy embalado. Se quedó sin frenos. Venía muy rápido y pierde el control del vehículo, que es muy común también por exceso de velocidad. Y esto, pues obviamente, le va a generar todas las molestias del caso. Allá lo vemos tratando de retomar el carril, pero pues va a ser muy difícil que se recupere. Aparte de que se recupere. Un poco riesgo esa maniobra, casi ocasiona un accidente. No pasa. En este momento pasa Garnica por meta. Pasa a Pollito, perdón. Pollito Chito con 1.30.5 en cronómetro en este momento. Viene Garnica. Pollito Chi le da todo el tiempo, creo que lo va a esperar con un cafecito. Yo creo que sí, efectivamente, o lo va a esperar en la zona de salida para que entre en el curbón, le dará, estrechará la mano y se despedirá de él, obviamente. Arrancan muy parejos, los vemos parejitos. Hombro a hombro nuevamente. Vamos a ver cómo le llegan y cómo terminan en la zona de frenado, porque pues las curvas siempre, la inicial la lleva el competidor que va del costado izquierdo. Vamos a ver, llegan muy lleva parejos. El interior. Muy parejos. Ay, se nos queda un poquito esa cascada en la arrancada. Vamos a ver. Uy, en esta carrera hay expectativa. Todo puede pasar aquí. Vamos a ver. Creo que está teniendo algunos problemas. Está un poco raro su comportamiento, ¿no? Tenemos esa frenada. Está fallando. Yo siento que los nervios lo están consumiendo. Vamos, papito, respire. Sí, es cierto, Piedrito, con muchos problemas. Tal vez muy prematuro. Los nervios, la espera. Bueno, tantas cosas que se juntan en estas competencias. Entonces, ahí lo vimos con un par de errores, pero ya dándole trámite para terminar su paso por meta. Miramos que Felipe Mogollón tuvo un tiempo de 1:24.7. Por la delantera y comienzan. Ok. Así es. Salen parejitos, inician los dos. La suerte también los cobija debido a que se abrió la nubecita y se espantó y ya no está lloviendo en pista, lo que significa que tienen el piso sequito para ellos. Uy. Llegan muy parejos a zona de frenado, no sé si esa se la valgan a Harold, vamos a ver. Y sí, ahora bien dirán, pero... Uy. Se va largo en el curbón y vamos a ver qué logra recuperar. Porque realmente esas saliditas, pues obviamente también tiene un off-track que también le puede generar... ¡Ay, mi madre! Bueno, tenemos que se recuperó. Se recupera en ese momento Panda, por un error del siguiente competidor. Panda se recupera, sale en la delantera, venimos última hora, zona de frenado. Bueno, yo los veo bastante parejos, pero me preocupa el tema de la penalización por haber excedido la zona de pista. Entonces, el hecho de salirse puede generarle una penalización también y eso afectaría su resultado final. Efectivamente, esto ya se sabrá en la sumatoria de los tiempos finales. Recuerden que acá vemos solamente tiempo de pista, aquí no se nos suman penalizaciones. Eso ya es, el juez va otorgando la penalización. ¿Lo ve usted, compañero? Arrancan. Los veo parejos. Veo cómo arranca Andrés Quiroz con un poco de ventaja. Vamos a ver si logra. Vamos lado a lado. Mantenerla. No, señor, mire, le va tomando un poquito la delantera. Se ponen nerviosos los dos. Continúan y llegan los dos a la par. Ay, se pasa un poco la frenada y la reversa, mi gente. Oscar, arrancan al tiempo los dos, vamos a ver. Las dos zonas de frenado han estado parejitos esta está muy muy parejita. Andrés Quiroz, lo vemos otra vez una ventaja, toma ventaja en la recta, llega primero a la zona de frenado. Pero se va se muy largo. Vamos a ver la reversa. Largo. Aquí le viene todo la reversa. El que tenga la reversa más rápida y su mejor frenado. ¡Ay, los dos! Oscar,
Y los dos parejitos se demoró. Arranca primero, toma la velocidad, vamos a ver. Se dirigen a la línea de meta, vamos a ver. Competencia reñida, a quién le van, mi gente. Comienza el momento y lo tenemos que pasar. Adelante por muy poco. Por muy poco. ¿Cuánto tenemos de diferencia, Andreita? Cuéntanos. Tenemos una diferencia de un segundo, se puede decir, con Oscar con 1:40.8 y Andrés con 1:41.2. Arrancan, tuvieron un arranque como el de la mayoría. Se ve muy parejo, arrancan los dos a la par, pero uno toma ventaja. Vemos ay, cómo se va largo, en este momento. Pierde el control del vehículo, lastimosamente. Sí, tenemos Dios un accidente mío. Ahí de Carlos Velázquez. Velasco, perdón, esperamos Velasco. Que esté bien el hombre, porque pues igual le ganaron los nervios y perdió el control del vehículo. Saben que los jueces tienen conexión directa con los jugadores, entonces no tienen ningún tipo de retraso, están en igualdad de condiciones y pueden ver todo al margen. Carlos Velasco ya terminando su último paso de zona de frenado y pasa por línea de meta. Atención, arrancan. Tenemos al número 68 a Tío Mexican y al número 22 a Jerónimo Rojas. Así es, entonces, y creo que Jerónimo Rojas es el que está delante del vehículo blanco con número 22. Blanco. Va efectivamente con ventaja sobre el Tío Mexican, que en este momento no ha terminado la zona de frenado 1. Muy buen arrancar. Trazado en pista, sí. Sí, señor. Y efectivamente tenemos a Jerónimo Rojas con 1:28. Retroceso. Ahora no sé, yo a pesar de que vemos como el Andresito tomó un poco de ventaja, pero es mínima, lo que hace que tenga que respetar el paso por curva. Siente la presión. Tocó ahora tratando de mantenerse en su carril. Ay, frenada, fue madre. Frenó muy atrás, pero todavía se puede, mano. Vamos. Tienes que meterle y vamos a afinar, sí. Se nos va el competidor, llega a la línea de meta. Llega Andresito con 1:26, el número 13. Y en este momento hace paso por línea de meta Tocora. Tocora, el número 86. Vehículos que se ven muy colombianos, muy salen parejitos, pero el 800 toma la delantera. Vamos a ver en las zonas de frenado, cómo se puede solucionar esto. Oiga, pero ni mucho, o sea, es muy poca la distancia. Recuerden que las curvas todo puede pasar. Miren, si ven, ahí miren, se ve que la Internacional. Eso. Uy. Llegan parejitos, tocan la maleta casi bien. Que a la vez, uno más largo. Ojo, que la zona de frenado, pero la zona de frenado está pareja. Uy, se nos va un poco. Bueno, se ponen hasta de acuerdo para irse de punto. Uy, Roba se nos queda en el retroceso un poquito y T800 aprovecha esa oportunidad. Y vemos que a Roar lo que veo es que se le va muy larga la frenada. En la reversa. La frenada en reversa, porque la parte delantera frena súper bien, en reversa se le va un poco. Aquí ya mejoró. Sí, la última la hizo precisa, pero pues sí. ya no le alcanza. Tenemos al Lobo. Kenworth haciendo quedar muy bien al Team Kenworth. Con el tráiler, lo que le afecta el desempeño totalmente. Entonces, de la prueba anterior uno viene confiado de que está más fácil, más ágil, y resulta que con el tráiler es mucho más difícil. Ahí lo vimos cómo se abrió bastante para poder tomar bien. Ya el juez tendrá una vista diferente, así que eso, todo eso puede afectar. Recuerden que la sumatoria de tiempo se da al final, donde le suman, vemos el bidón, pasa inmediatamente al muelle, donde tiene que pasar todas las ruedas. Va a una velocidad bastante rápida, va avanzando como volador. Sí, eso veo. Hace el último slalom y paso por meta. Salió. A ver cómo lo vemos en esta competencia. Bien ahí. Viene a muy buena velocidad, de hecho. Sí, va, viene con buena velocidad, pero también con muy buen desempeño en los slalom. Hay que ver qué tantas penalizaciones tienen y qué tantas no. Ahí, a ver. Bidón con llanta delantera y resorte con todas las llantas. Entonces, aparentemente, rueda delantera tampoco tocaría.
y zona de slalom limpia. Bien limpia también y culmina con un tiempo de 1 minuto con 6,3. Se pusieron las pilas, don Oscar, agarra velocidad. Esperemos que tenga un trazado excelente en curva, ¿cómo lo ves? A ver, veo que también ahorita no están derrapando tanto por el hecho que ya llevan el pesito del tráiler. Efecto, bueno, vemos que entró el slalom, entró un poco suavecito, bien. Vamos a ver cómo le va con el muelle, alinea perfecto. Excelente, alineó bien. Muy bien el tráiler, le costó un poquito de tiempo, eso sí hay que verlo. Sí, yo digo que pienso que se abre para asegurar no tocar conos. Listo, tenemos video, perfecto, pasamos al muelle, sale un poquito, alinea Lima, le cuesta un poquito. Bien, bien, pasó todo, creo que alcanza a pasar bien. A todos, como el desfase de la cámara, pero bien pasó. Sí. Ay, ¿qué pasó? Que perdió velocidad, vamos, acelérele, abuelo, acelérele. Apriétele que se anda. Siento que se le fue un cambiecito, lo vimos perder un poco la velocidad. Bueno, tenemos ahí el slalom, pasa perfecto, Andreita, ¿cómo lo ves? Y finaliza con 1 minuto 19. ¿Cómo la curva? Bien la curva. La toma bastante bien. Sí, viene el slalom. ¡Uy, uy, uy, uy! Se le va un poquito, mi gente, los nervios lo están ganando. Viene ahí, trazado, pasa el muelle, perfecto, mi gente, vean. A pesar de que se fue un poco. Pues tan triste. Vamos a ver, ya los jueces si lo vieron allá le pondrán penalización. Bidón pasa excelente, mi gente, revienta el bidón, viene por el muelle. Sí, creo que faltó la llanta delantera, efectivamente, sí. Viene por el último slalom. Pero bueno, ok. Los slalom los hizo bastante rápido, entonces yo creo que este tiempo lo puede recuperar, la verdad. ¿Qué tiempo tenemos en pantalla? Esperemos que se recupere rápido de esa velocidad. Viene el primer slalom. Y le saltó un poco ahí el tráiler. Bueno, aquí se aseguró y frenó. Sí, pero mira, bueno, vamos a ver si quedó bien, perfecto, creo que pasó todas, creo, vamos a ver eso ya. Creo, pero más estuvo bien. El trazado, ¿no? Estuvo bien. Sí. Ok, mi zona favorita, zona de bidón, lo revienta perfectamente con la llanta delantera, vamos a la zona del muelle. Uy, esta sí se vio lejos, creo que le faltó la delantera. La delantera le faltó, pero si hace un buen tiempo, pues puede recuperar. Efectivamente, vamos a mandar, igual lleva un buen tiempo, mira, 1-6, sí. Vamos a ver con qué termina, Andreita. Meta la chancleta, termina. No le hablo de cambio. Y termina con 1 minuto 11,7 segundos. Buen trazado en curva. Viene el primer slalom, a ver cómo lo ve nuestro compañero Satseo. Yo veo que he visto unas técnicas, a paso a verlo justamente en este momento. Efectivamente. Con la llanta delantera, rápido alíniese. Se pasó. Uy, aquí se pasó. No le alcanzó. Mucha velocidad. Aquí siento que ya se tiene que alinear antes. Rápido. Entonces, bueno. Esa técnica de alinearse antes, he visto que le ha funcionado muy bien a un par. En línea de carrera. Bueno, sale con buen trazado. Viene para el primer slalom, como dice nuestro compañero Salcedo. Un poco engañoso. La intenta bien, pero trailer notó. Muchos competidores han cometido el mismo error. Entonces el juez aplica el mismo rastrero para todos. Entonces o a todos los penaliza o a todos se las perdona. Efectivamente. Entonces, bueno, vemos que tocó bien perfecto, pero la rueda delantera siento que le faltó. Ya el juez tendrá su vista. Último slalom, lo pasa. Uy, fue madre, se frenó mucho ahí, muchacho, ¿qué pasó? Pero finaliza con un tiempo de 1 minuto 11,6 segundos. Y vamos a ver qué tal le va aquí en la zona de los bidones. Aquí, no, acá es la zona de muelle, es la única muelle. Vamos a ver, delantera, trasera, perfecto, creo. Les ha patinado y obviamente de ahí para allá como que se desencajan. Bien, pisa bidón perfecto, creo que pasó perfecto. Excelente. En el muelle. Sí, 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 es lo que les da la técnica, tomarlo en diagonal, vean, les funciona. Ajá. Muy perfecta, esa no penaliza porque pues finalmente el típicos de camión que se demora en tomar velocidad, pero que una vez que toma velocidad no lo para nadie. Sí, igual acá siento que el trazado en curva les afecta mucho en la velocidad, porque vean que aquí entra muy rápido, ok, uy, jue madre, y se va efectivamente por la velocidad, entró el vientico. Era lo que yo les decía, el hecho de ser los más rápidos hace que sean rápidos pero no efectivos, y acá quieren mantenerse en ese nivel de ser los más rápidos,
y eso los afecta. Ahora, sí, afortunadamente, tienen una camita de haber hecho los mejores tiempos en los primeros. Tiene todo el tiempo, tiene toda la ventaja. Y adicional a eso, pues tiene toda la técnica. El hombre es rapidísimo. Y miren eso, miren el manejo. Es que es increíble. ¡Dios mío! Levanta el tráiler. Aquí sí se pasó un poco. Exactamente lo mismo le sucede que al competidor anterior. Erraron la, por el derrape, erraron la primera pasada. Uf, que es una miren, cosa. No, es una locura. Es una cosa de bárbara. Competencia, 56 segundos con 3. Es cierto, y en este momento pasa el bidón sin problema. Y creo que la rueda delantera. Sí, sí, le hizo una especie de sí, quite para quite corregir el tráiler y todavía no la había tocado. Muy buena velocidad, pero tiene que aplicar. Uy, bien, bien frenado. Un poquito y antes, pero le funcionó. Vamos con esa justico, reversa. Justico, ha llegado muy bien y se alineó. Excelente, muy bien. Reversa, le tiene un tacto al vehículo impresionante. Se reconoce el espacio que eso es. No, porque aquí esos centímetros de frenada suman demasiado. Claro, mira, es que no se pasa mayor cosa y eso también es... También es esos métricos antes que salen, mire, perfecto. Eso suma, claro. Suma segunditos y milésimas que pueden afectar en el resultado. Bueno, además que entre más largo te vayas, más lejos va a ser la reversa y más probabilidades hay de que algo salga mal. Entonces ahí la saca muy bien. Muy buen tiempo. ¿Con qué tiempo finaliza este jugador, Andreita? Felipe Mogollón finaliza con 2 minutos. Uy, qué bueno. Va Pollito, inicia, pisa perfecto el bidón, zona de muelle y arranca, compañeros. Increíble, y esa muy buena técnica que utilizó para tocar el muelle, de venirse en diagonal, venirse de frente. No alinearse antes, sino venirse de frente al muelle y me parece, a mi parecer. Les funciona bastante. ¡Uy! Tiene menos riesgo. Pero bien. Veían lo que yo les decía, o sea... Se van enfrentando en duelos. Ok, última uy, zona madre. De frenado. Esta la ha hecho con el diagonal. Ya no se fue tan centrado, sino a lo diagonal. Y salió bastante rápido. Se cruzó bastante justamente por cambiar la técnica. Hizo de todo. Yo siento que se le comió un poco la velocidad porque llegó muy rápido y se vio como el trailer se le deslizó a un costado y ahí le cambió toda la perspectiva que él tenía. Sí, todo. No, ya no quedó bien alineado el vehículo y al echar reversa. Los slalom aquí no afectan mucho, sin embargo, pues son de cuidado. Don Nico ha demostrado ser muy rápido, no toca el no muelle con el tráiler. No pasa desde el tráiler, efectivamente, pasan por un costado, ahí ya le suma penalización. Y vamos pues a sé que tenga el competidor. Bueno, zona de frenado. Zona de frenado, la toma cargado. Correcta. A la izquierda para poder hacer la misma, lo mismo que hizo el piloto anterior, vamos a ver. Vamos a ver con la reversa, corrige. Exacto. Bastante rápido. De lado y perfecto. Sucede lo de la vida real, se lleva. Vemos lo mismo, la tomó exactamente igual, cargado hacia el costado derecho. Casi en el centro para tocar. ¡Ah! Le falta, no la tocó. No, sí le empujó. Uh-huh. Según yo, vi que la empujó. Y si el juez le dio verdes, porque sí, vamos a ver. Iba a terminar con un tiempo de 2 minutos con 3. Bueno, perfecto el tema del bidón. Pareciera que no tocó tráiler. Pareciera que nos queda muelle. Viendo el tráiler, efectivamente. Sí. Vamos a ver. Es que es un tema complejo. ¿Te acuerdas lo que te mencionaba? Que tú pensabas que era sencillo y yo te decía que no tanto por el tema de los conos, están muy pegados. Así que hay que abrirse bastante rápido. Eso, porque pegan esas frenadas tan fuertes. Uy, y tiene que corregir. Uy. Y se frena rápidamente antes de. Tiene que echarlo para adelante si no quiere tocarlo, si no lo va a tocar. Sí, no, y yo creo que aquí le quedaría más fácil lo que hizo, tomar la penalización porque corregir le puede llevar mucho más de los 5 segundos. Sí, ok. Ahí es donde entra el factor piloto de qué hago en ese momento, ¿no? ¿Qué es mejor para mí? Ajá, cabeza fría y tomar la mejor decisión. Bueno, lo vemos y ya. Arrancó, compañeros Atseo, vemos el bidón. A ver, se me hace como el muelle. Mándele la dirección rápido, sí, amigo. Excelente. Y creo que las tocó, creo. El tráiler lo dudé, pero creo que lo alcanzó a coronar. Y sí, efectivamente,
tocó el tráiler bien el muelle, entonces no sé. Vamos a ver si está. Vamos a ver si esta la ejecuta alguito mejor. Bueno, siento que entró muy lineal, le toca corregir bastante los laterales, pero esta la hizo con mucha más velocidad. Listo, sale. Sí. Además, perfecto, porque quedó un poco pasado de la frenada, entonces eso hizo que quedara más adelante. Y eso le da más tiempo. Listo, inicia por fin. Inicia. Veo que Andresito salió primero. Pero. Y así igualaron. Dale, atrás. Sí, van muy parejos en este momento. Me encanta el tema de las dos cámaras. Porque tenemos esa visual que muchas veces ni siquiera se tiene en la vida real. En la transmisión de Canal Capital. Se suele ver. ¡Ay, fue madre! ¡Uy, ambos! Ambos se acaban de penalizar. Ambos se acaban de penalizar, exacto. Pero están muy parejitos. Van muy parejitos, efectivamente. ¡Qué lío! Ahora sí, el que llegue primero. Ahora sí, el 800 sacó la ventaja. ¡Ay, sí! Vamos a ver el slalom, ¿cómo les va? Y, de hecho, ahora sí terminaron como debería ser, efectivamente. Ajá. Tiempos de alcance. Arranca esto. Arrancan y se vio como un ballet, como si se hubieran cogido de la mano y cada uno para su derecha, ¿no? Y vámonos. Bueno, sí. Me voy con Pollito Chi. Llega al centro de frenado. La Cascadia le gana un poquito más. Reversean los dos casi al tiempo. Cascadia vemos que tiene un poquito más de ventaja. Ahí, Pollito, no te cuelgues, Pollito, no te cuelgues. Vamos, excelente amigo. Desarrollo de la competencia los dos. Como la hacen súper medida, súper bien. Sí, okay. Sí. Uy, tenemos penalización por el Pollito Chi. Una pequeña penalización ahí, mientras que Jerónimo igual está un poco atrasado, pero sin penalización. Ahí es donde está la diferencia. La pequeña, diferencia, pero efectivamente. Este se ha llevado la maleta por delante, la llevó hasta la casa. Sí, sí. Bueno, eso es de aclarar un poco. Nosotros tenemos ese visual de la maleta, pero ellos, los jugadores, ya no ven eso, ya que eso es un sistema también. Salió esto, arrancaron. Ok. Una salida muy pareja para los dos. Bueno, yo creo que la palabra del día es pareja. Y eso es muy bueno porque también demuestra que ese sistema de emparejamiento que se utilizó el día de hoy funcionó. Porque hemos tenido que decir, oiga, vea, lo están parecidos, están, arrancaron a la par, van hombro a hombro. Y eso significa que hay muy buen nivel, que las personas que se clasificaron y que el sistema que se utilizó para emparejarlos funcionó. Entonces sí, eso nos alegra bastante. Efectivamente, bueno, vemos que Nico lleva una delantera por una prueba de ventaja, le lleva el tema de la distancia. Pasa, sí, ya cruzó. Y llega. Y llega y finaliza con 48 segundos. Y para evitar problemas, de una vez sale de la pista. Y finalizó Andrés con 58 segundos. Nos fuimos, Andrea. Arrancó esta competencia. Efectivamente. Recuerden que aquí no tenemos el tema del tiempo. Aquí tenemos el tema de que haga la mejor prueba sin salirse, sin cometer un accidente y que pase de primero esa línea meta. Primera zona de frenado. Recuerden que tenemos dos vueltas con obstáculos. Listo, pasan zonas absolutamente los dos. ¿Serían en total una, dos, tres zonas de frenado? Efectivamente, vamos en la primera. A ver, primera, segunda, tercera, cuarta con la última zona de frenado, que es ahí, okay. Esa primera termina siendo la última y después tienen parejos, pero el tema de la reversa es fundamental. Pista libre, ahora sí. ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Se nos va a pista libre para los dos competidores. ¡Vámonos! Pero ¿qué pasó ahí? Pero sigue en la delantera. No pasó nada para él. Vamos a ver. Comiencen esos trazados. No, mira, 77, miren ese trazado. Yo creo que donde el juego American Truck tuviera las físicas del humo. Chanque ya la sabe, entonces ahí da su ejemplo. Y pues como tuvo su... Ojo, que vemos la Cascadia alcanzándolo. Uy. Vemos la Cascadia, dos derrapan de una manera impresionante. Esto se pone muy reñido, mi gente. Él no se va a dejar ganar. Última vuelta, vamos a ver quién gana. Dios mío.
Fuímonos. Le dio todo lo que pudo. Pero al final la T800 pasa por la delantera. Dios mío, gente. Se fue. Arrancamos. Se fue esto y veo que Pollito va cogiendo un poco la delantera. Exactamente ahí. A pesar de que le toma ventaja en la zona de frenado, pues se vuelven a juntar. En ese momento sale de la zona de frenado. Primero Pollito. Y ya entra a la vuelta libre. Entra a vuelta libre. Le puede coger más ventaja a menos que cometa algún error. Si no, ya tiene asegurado su pase. Efectivamente. A la final. Vea, aprovecha que no tiene prueba de frenado y agarra una ventaja espectacular. Se ve que va muy concentrado porque mire que todo el trazado de la curva la pasa perfecto. No se sale ni un milímetro. Va muy bien. Sí, además hace una trazada correcta, que es empezar con la de la cena. Vamos a ver, y efectivamente coronamos a Pollito como clasificado a la siguiente ronda. Pollito Chi se clasifica. Ganó por buena ventaja. Y se fueron. Tenemos final, señores. Tenemos final. Vimos un excelente inicio de ese me fue. De la T800. Sale muy bien. Pero mire que en el 880 le toma delantera en la frenada. Sale el 880 adelante. Felipe, vamos. ¿Qué pasa, Felipe? No te voy a decir. Lleva a la delantera en el 880. Le está ganando mucha ventaja. Pero recuerden que tenemos bastantes zonas de frenado donde todo puede suceder. Y después la última vuelta libre. Vamos a ver. Y ahí lo veíamos. Los veíamos a los dos casi que cruzando los carros, atravesándolos. Y ahí lo vemos cómo alcanzó y le está haciendo un rebase limpio por el interior. Dios mío. Pero se tocan. Se tocan, recupera. Han recibido un toque casi que desintencionado, obviamente no hace el rebase por el interior y recibe el golpe ahí. Y muy caballero lo espera. Efectivamente. Hizo la espera. Vamos en YouTube, todos para YouTube. No, pero en YouTube. Ok. Ahí va bien. Seguimos en YouTube, vamos a ver si la gente alcanza a ver aquí el mensaje. Bueno, vemos esa excelente ejecución en esa zona de curvas donde no se dio lo más mínimo, donde lo hizo con acelerador a fondo y trazó muy bien esa zona. En ese momento ya va a llegar a la zona del curvón. Felipe con ya una ventaja considerable, sacó una muy buena ventaja. Esta vez dijo, parce, yo le esperé una vez, pero dos no. Sale y se acerca a la línea de meta este competidor. Y vamos a tener un ganador. Vamos. Ganador. Claro, tenemos que sí, ganador. Tenemos campeón oficial del segundo premio virtual de Tractomulas Colombia Real Map. Exacto. Y bueno, Felipe, para que te regreses un poquito más y un poquito de la emoción, te informo que por ser ganador y terminar en el puesto número uno, ser campeón, te llevas 300,000 pesos por parte de Colombia Real Map. Espero sean de tu ayuda y lo sepas disfrutar. Y que bueno, más que el dinero, que disfrutes el título de ser campeón y que te disfrutaras la competencia al máximo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Felipe. Pero, bravo, pero para el campeón. ¿Cómo llegaste acá? Yo llegué acá. ¿Qué preparación tuviste? A ver, el que me preparó acá fue Andrés Romero, la verdad. Ok. Andrés Romero, que lastimosamente no está acá, pero bueno, ese título también va para el parcero, que me ayudó. Y vamos a disfrutar de este hermoso desfile con el Real Mar. Como vemos de parte de puntera, esa preciosa Mercedes Actros. Actualmente, la más reciente agregada a Colombia Real Map. Totalmente gratis para los que tengan comprado Colombia Real Map, pueden disfrutar de esa Mercedes muy hermosa, al igual que de una DAF, una hermosa DAF. Vemos encabezando, pues obviamente, el desfile, la carroza de la Virgen del Carmen, pero detrás nuestro sponsor y los vehículos de Colombia Real Map, detrás algunos de los participantes, quienes empiezan a hacer uso de la vía tal cual como se hace en el evento del Gran Premio Nacional de Tractomulas.
Efectivamente. Y esto, pues obviamente, también para mantenernos a la expectativa, vemos ahí también Transportes Vehico, que hace presencia, que hizo presencia en este evento. Y también vemos aquí, por ejemplo, la GMC, la Super Brigadier, que un es clásico. Muy distintiva, muy clásica, y también pues en nuestro mapa, en el Colombia Real Map. Sí, sí, definitivamente es un clásico, tanto en el Real Map como en las carreteras de Colombia. Es un vehículo muy icónico, bastante hermoso, la verdad, que tiene un sonido, un rugir espectacular. ¿Tú cómo viste el desfile, Andreita? ¿Cómo lo ves ahí en pantalla esos vehículos? Hermosos. Oye, esas licuadoras. Qué bonito para alumbrar. Qué espectáculo como se ven esas nuevas licuadoras con estroboscópicos. Sí. Creación de Real de Flip. Así que una maravilla completa, la verdad. Maravilloso.